A esta hora comienza la actividad presidencial y nos unimos de inmediato. Adelante. Bueno, un saludo a toda Venezuela. Estamos hoy miércoles de economía, miércoles de trabajo, miércoles productivo, miércoles donde nos concentramos a mostrar, a estimular, a promover con mucha fuerza el trabajo productivo, la articulación productiva de todo el país. Nos hemos venido a la zona industrial de Guatire, aquí, municipio Ezequiel Zamora, para ver con nuestros ojos a los empresarios, a los trabajadores y a las trabajadoras a pulso, trabajando, trabajando. Mi saludo al ministro de Agricultura y Tierra, al gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, está la vicepresidenta, la primera combatiente, y estamos en la empresa Avelino. Aquí está su gerente general, Domingo, y una de las trabajadoras que nos va a ayudar, Angélica, a ver los procesos productivos que ya me he estado explicando. Esto es una empresa que entrega 35 productos acabados con la más alta calidad, el más alto estándar del país y pudiéramos decir de América Latina y el Caribe. Productos del más alto nivel de calidad completa, calidad integral, nutritiva, procesada y la presentación. Angélica, Domingo, bienvenido. Están ahí al lado del ministro de Alimentación, Leal Tellería, bienvenida. Vamos a mostrarle a la gente cómo funciona todo aquí. Angélica. ¿Cómo estás, señor presidente? Muy buenas tardes. ¿De dónde eres tú, Angélica? Yo soy aquí mismo de Guarenas. Correcto. Me queda cerquita del trabajo. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando aquí? Siete años con el favor de Dios. Ah, con el favor de Dios. Vamos a ver cómo está todo por aquí. ¿Qué me cuentas? Fíjese, ¿qué vemos aquí? Fíjese, aquí hoy día, día miércoles, estamos procesando lo que es la hojuela entera. Correcto. Es una hojuela con la laminación de un grano entero y tiene ciertas características únicas de este producto. Correcto. Aquí se procesa, sale ya directamente y se empaqueta, ¿verdad? Exactamente. Nuestro proceso generalmente inicia es con la recepción de nuestra materia prima. Nuestra materia prima es almacenada en los silos externos que tenemos afuera, en el cual es nuestro primero centro de recepción. Correcto. Una vez recepcionado, es traído a la planta, pero antes de empezar a procesarlo, pasa por un proceso de limpieza. Esto para garantizar la segregación de las partículas que no queremos en las hojuelas, como polvillo, cáscaras, filamentos, eso es segregado del grano. Correcto. Una vez pasa por el proceso de limpieza, el grano entra a lo que es la línea de cortado. Este proceso se realiza con el corte del grano en 2 a 3 partes, dependiendo nuestra presentación a producir. Correcto. Una vez que el grano se ha cortado, pasa a lo que es una clasificación del grano. El cortado pasa como conforme, el no cortado vuelve otra vez al proceso. Una vez cortado el grano, pasa por otro proceso de limpieza. Este sería su último paso de limpieza del grano, para garantizar un producto libre de cáscara, filamentos y cualquier otra partícula que pueda traer propia. ¿Qué hacen con todo ese producto que le separan al grano? ¿Tiene algún uso? Tiene, claro, eso lo sacamos como subproducto y puede ser donado a zoológicos, puede ser también vendido como consumo animal. ¿Tiene su uso también? Claro, claro. Correcto. Y queda después el grano totalmente limpio. Totalmente limpio. Una vez que el grano esté limpio, señor presidente, pasa a lo que es el proceso de cocción, que no es más que el grano calentarlo a 100 grados centígrados por una hora. Esto con el fin de la inactivación de las enzimas propias del grano que deterioran el producto a lo largo del tiempo. Correcto. Ese es el proceso básico. Ese es el proceso básico. Después vienen los procesos de laminación. Correcto. Una vez calentado el grano, procedo a la conversión del grano, laminarlo y convertirlo en hojuela de avena. Esa hojuela de avena, al nosotros agregarle vapor, tenemos que extraérselo. ¿Por qué? No podemos envasar un producto caliente
ya que tenemos el riesgo de crecimientos microbiológicos en el producto. Entonces el grano, después de laminado, pasa por un proceso de secado y luego entra en lo que es el proceso de envasado. Correcto. Cuando envasamos el producto, contamos con 4 envasadoras, de las cuales podemos envasar 4 presentaciones, 800 gramos de producto, 600 gramos, 400 y 250. Tenemos las 4 envasadoras. Una vez hecho el empaque, dependiendo de la presentación que se desee realizar, sube por estas enfardadoras, que no es más que la agrupación de 2 unidades para facilitar la comercialización del producto. Correcto. Como podemos ver acá, una vez hecho el producto envasado, enfardado, realizamos lo que es el proceso del armado de la paleta. Y aquí aparece este producto de gran calidad de Venezuela para el mundo, Avelina, lo cual demuestra cómo la empresa privada, con gran esfuerzo, con sus trabajadores, trabajadoras, con sus profesionales, lleva adelante un gran esfuerzo de gran calidad. Siempre lo resalto, una gran calidad, además con maquinarias de gran avance industrial, lo cual nos permite que los procesos agroindustriales, los procesos de procesamiento, den productos finales de una calidad especial, especial. Angélica Camarata. Un placer, señor presidente. Ese apellido Camarata, ¿de dónde viene? Teóricamente mis papás de Portugal. Portugal. Portugueses, trabajadores. Ah, claro, Camarata. Camarata. Los Camaratas de Portugal. Correcto. Avelina, aquí están todos los procesos. ¿Cuántos productos crean ustedes en esta planta industrial? Nosotros tenemos 2 plantas más productoras. En esta planta solo manejamos lo que es la elaboración de la hojuela natural. Hojuela entera, fortificada, que es la roja, instantánea, que es la verde, y la tradicional, que es la amarilla. Correcto. Las Golden Bar, no sé si las conocen, las barritas, nuestra materia prima es la hojuela entera, en la cual la envasamos en saco y la enviamos a otra planta para procesar y convertir la hojuela en barritas de cereales. Correcto, bueno, para que ustedes vean el conocimiento de esta joven trabajadora en esta industria, la juventud que trabaja, que ama, que crea, que cree, que hace, esa juventud que le da brillo al nombre de nuestro país, a nuestra amada Venezuela. Aquí estamos, desde la zona industrial de Guatire, diciéndole a Venezuela: Venezuela sí se puede, vamos a producir, vamos a producir. Ahora nos vamos con Manuelito Pinto, ganador del talento de corazón, en Corazón Llanero, para regalarles hoy miércoles productivo, miércoles de trabajo, miércoles de economía, palmares de calabozo. Adelante. Me abrí por la lejanía, la lejanía camino sin tolva.
Manuelito, talento de corazón, la alegría de la música, talento de corazón, Manuelito del estado Aragua, ¿verdad? Manuelito, ¿a qué año pasaste? Octavo grado. No, ahora ya no es octavo grado. Ahora se le dice segundo grado. Segundo año. Eso lo cambió el comandante Chávez. Tiene que decirle allá en el liceo. Pasaste a segundo año ya. Así mismo. Con 13 años. Ganador del primer lugar en el programa Talento de Corazón Infantil de Corazón Llanero. ¿Ah? ¿Cómo está la música? ¿Qué me cuenta? ¿Cuáles son los planes futuros? Los planes futuros esta semana, gracias a Dios, vamos a grabar el tema Linda Barinas, que le gustaba mucho a nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, allá en mi bella estado Aragua, en mi bella ciudad Jardín. Gracias a Dios, Linda Barinas, de la autoría de Eladio Tarife. Correcto, bueno, están en trabajo, así debe ser. Esta juventud que crea, que cree y que hace. La juventud que cree, que crea y que hace. Nos vinimos aquí, la vista desde este punto de Guatire es maravillosa, hermosa. El verde, verde, verde del complejo de montañas que viene desde el Guarayra Repano. Cuando uno se viene desde Caracas, ve el complejo de montañas hermosa. Ese muro grande, gigantesco, que nos separa el mar Caribe y que se une con el complejo geográfico montañoso de toda esta zona que va rumbo al oriente del país. Hasta allá está el Turimiquire, la zona del oriente del país. De verdad es hermoso. Nuestro país es un país único. Si usted quiere buscar un país hermoso, con una gente de un corazón gigantesco, noble, aquí lo tiene. Se llama Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, hoy estamos precisamente en miércoles de economía, miércoles productivo. Yo quisiera que el ministro de Agricultura y Tierra nos hiciera el balance. He venido diciendo durante varios días, Venezuela está logrando un milagro productivo. Con paciencia, ministro de Artillería, mucha paciencia, mucho trabajo, con la combinación de diversos factores. Un factor clave, la tierra en manos de quien la trabaja, de quien produce. Otro factor clave, la inversión, el crédito productivo a través de la cartera de la banca pública y la banca privada que debe llegar a quien tiene que llegar, al quien la necesita. Otro elemento, bueno, combinar, adecuar, asegurar toda la logística necesaria, en los equipos, la mecánica, etcétera, etcétera. Toda la logística necesaria para la producción, asegurar los mercados, etcétera, etcétera. Los elementos fundamentales para que Venezuela haya pasado en tiempos de sanciones, en tiempos de agresión brutal, en tiempos de guerra, una guerra. No han caído misiles, ni caerán, gracias a Dios, por la protección de Dios divino, todopoderoso. Pero han lanzado con todo, para destruir la economía del país, para hacer crujir la economía del país. Y hemos sentido el golpe, pero nos hemos mantenido de pie fuerte. Fuertes, todos, todos los venezolanos y venezolanas. Y ahora vamos viendo el fruto de la resistencia, el fruto de la perseverancia, el fruto del trabajo permanente, y se va a ver porque se está abriendo una nueva era, la era de la prosperidad para todos los venezolanos y venezolanas. Las vamos a ver con estos ojos. ¿Cómo va el proceso productivo? Ministro de Agricultura, Wilmar Castro Soteldo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Ay! ¿Qué presidente. Pasó? Un carrasposo se atravesó por ahí. Pero ya estamos prácticamente culminando el proceso de siembra del ciclo lluvioso de este año, el primer ciclo del año, con un total de
1.400.000 hectáreas programadas entre cereales y parte de leguminosas, que a pesar de la enorme dificultad que hemos tenido con el tema del combustible, se ha hecho un esfuerzo tremendo para llegar a esta meta. 1.400.000 es la colecta, es el diagnóstico que tenemos de todo lo que nos han entregado nuestros campesinos, campesinas, gobernaciones, asociaciones y productores libres que han estado por muchos años en el tema de la agricultura. Y un tema que estuvo muy en boga esta semana, vinculado con la tierra, como usted bien lo señalaba, la revolución bolivariana desde el año 2003 hasta la fecha ha rescatado, que ese es un elemento importante destacar, una vez que la tierra, en el caso de nuestro país, es propiedad del Estado. Y en el caso de la revolución bolivariana, el Estado tiene una connotación muy particular, que es el gobierno del pueblo, gobierno de la sociedad, de ese pueblo organizado, tal como lo reza nuestra Constitución. Y en ese sentido, ese rescate de tierra suman hasta la fecha 10.594.000 hectáreas aproximadamente, de las cuales alrededor de un 85% están en plena productividad. Y destaco el término productividad porque aquí hay elementos de carácter técnico que deben estar presentes. Hay fincas que parecieran no estar productivas, pero es porque tienen reservas de bosque que están allí. Y hemos hecho un diagnóstico de cómo se ha distribuido esta vocación agrícola para estas tierras, y por supuesto la parte agrícola cubre un porcentaje bien importante, la parte pecuaria, otro porcentaje importante, casi paralelo con el tema agrícola, que por lo general estos rescates en su mayoría fueron en haciendas, grandes hatos ganaderos, y ahora están produciendo pues rubros vegetales en la modalidad de conuco, que es un esquema de producción que estamos impulsando como alternativa a el modelo de la revolución verde, que como sabemos pues tiene impactos considerables en el cambio climático y en el uso de agroquímicos y de alta dependencia tecnológica. Ya nosotros estamos hablando de conuco tecnificado con mejores prácticas agronómicas, con tecnologías del país locales, con herramientas e implementos de producción local, y por supuesto la agricultura tradicional que sigue utilizando tecnología importada, insumos importados, insumos sintéticos, que es parte de esa transición que estamos llevando. Es decir, presidente, que de esas 10.594.000 podemos señalar que 9.500.651 están en manos de nuestros campesinos y campesinas produciendo, en modalidades que van desde 30 hectáreas hasta 1, 2, 3, 4, 5 hectáreas. Y por otra parte, también señalar, en materia de producción agroalimentaria, y el termómetro válido que nosotros tenemos es el Ministerio de Alimentación, quien lleva un ploteo diario prácticamente de los niveles de abastecimiento, es el crecimiento del sector agroindustrial. Esta empresa, por ejemplo, que utiliza una materia prima 100% importada, bueno, está a plena capacidad de producción. Y las empresas que trabajan con materia prima de producción nacional ya se han prácticamente duplicado. Ya tenemos, esta mañana, antes de iniciar el programa, hablamos de 4 marcas de harina precocida que existían en el país. Correcto. Ya tenemos alrededor de 136 clasificados. Eso se llama diversificación productiva. Diversificación socialista, libertad económica verdadera, producción y productividad, que florezcan mil marcas de todas las presentaciones, de todos los productos agroalimentarios, de todos los productos alimentarios, que florezcan y que, bueno, cada quien se haga fuerte, tenga su pulmón productivo. Excelente, por lo menos yo me siento muy contento de estar en esta empresa 100% capital venezolano, empresa privada, en manos de empresarios venezolanos que creen en su país, que están invirtiendo y que están haciendo un producto de la mayor calidad mundial. Me siento orgulloso de los empresarios venezolanos que son capaces de invertir, trabajar, producir y dar resultados. Dar resultados para satisfacer necesidades de la población. Estás hablando bonito, Castro Sotelo. Sigue con el derecho de palabra, por favor. Gracias, presidente. Bueno, igualmente, en el caso de arroz, el país tenía hace 10 años, 15 años,
8 marcas de arroz, ya estamos cercanos a las 300 marcas de arroz de distintas plantas que no solo rescataron las que estaban a media máquina en su capacidad instalada, sino que se han creado nuevas plantas. El estado Guárico, que era un estado que realmente tenía un sector agroindustrial muy pequeño, ha venido creciendo no solo en Calabozo, sino en el sector oriental de Guárico, como Valle de la Pacua, Sarasa, El Socorro, etcétera, que se ha venido incrementando. Igual pasa con el café. En el café también teníamos las marcas tradicionales nuestras, Peñón, Madrid, Venezuela, Fama de América. Ahora hay alrededor de 345 marcas aproximadamente de café de altísima calidad. Y estamos viendo fenómenos interesantes, presidente. Miranda, que era un estado que no aparecía en el mapa del café, ya está produciendo un café de altísima calidad. Miranda. En los Altos Mirandinos y acá en la zona. ¿Qué nos dice el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, de los procesos productivos del café y, bueno, del cacao, del alimento? Héctor Rodríguez Castro, adelante. Gracias, presidente. Bueno, un abrazo, bienvenido. Siempre para nosotros es un placer que esté aquí en Miranda. Ya son varias empresas privadas que usted ha visitado en esta zona económica especial de Guarenas, Guatire. Hace un par de semanas vino a una de las empresas de producción de caucho y es muestra, pues, de la confianza y del apoyo que usted da al sector productivo del estado Miranda y de Venezuela. Yo vengo llegando ahorita de los Valles del Tuy, donde estuvimos una jornada intensa de trabajo entregando nuevos Transmiranda que usted le mandó a la comunidad en jornadas de distribución de gas, de distribución de alimentos CLAP, una jornada muy bonita con todas las mujeres de la distribución de los CLAP en un plan de asfaltado. Y bueno, estoy aquí ahora hablando de los temas productivos. En Miranda se le ha puesto mucho cariño, presidente. Hace 4 años cuando llegamos, una de las cosas que más afectaba a nuestro sector productivo eran los niveles de violencia en que se encontraba Miranda. Teníamos 70 homicidios semanales, 15 secuestros semanales. Con el apoyo de usted, con la articulación con todos los alcaldes, hemos logrado bajar en más de un 90% los delitos. Y eso ha permitido que muchos productores vuelvan al campo. En la zona de Barlovento, por supuesto, la producción de cacao, que hace 2 semanas, además, presidente, recibimos la certificación de origen del cacao superior carenero que se había perdido. Hemos recuperado esa certificación y hemos recuperado la producción y la exportación de cacao. Son 36.000 hectáreas de cacao del mejor nivel del mundo que se está produciendo en Barlovento, y como usted sabe, la producción de cacao viene acompañada de otros rubros que complementan esa producción. En el caso de los Valles del Tuy, presidente, estamos produciendo, que no se producía en Miranda, algodón, semilla de algodón. Semilla de algodón certificada como la mejor semilla del país. Incluso el algodón que se está produciendo en Bolívar se está produciendo con semilla mirandina certificada por el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. También arrancamos la producción de maní. Recuperamos la producción de papa, presidente, en los Altos Mirandinos, que se había perdido, se había visto muy afectada por el bloqueo. Los productores de papa de Altos Mirandinos producían con semilla canadiense y producto del bloqueo no pudieron seguir accediendo a esa semilla. Con el Ministerio de Agricultura, el Consejo de Miranda, logramos adaptar la semilla de papa de Mocuchíe a los Altos Mirandinos y hemos recuperado toda esa producción de papa, al igual, bueno, que la producción y exportación de flores. Y uno de los últimos proyectos en los que nos embarcamos a solicitud del Ministro de Agricultura y Tierra fue en recuperar la producción del café mirandino. Miranda tiene una historia de producción de café aquí en el eje Guarena-Guatire, en el barrio Moscú, en los Altos Mirandinos y en el eje de El Atillo y Baruta. Todos ellos hemos buscado a esos viejos productores que habían abandonado, hemos recuperado los viveros, hemos sembrado más de 1 millón de matas nuevas de café y, bueno, el ministro puede dar fe de la calidad del café mirandino que ya vuelve a aparecer en el mapa del café nacional. Así que Miranda está levantándose no solamente con la producción primaria, sino también en articulación con toda la industria mirandina. Me consta, aquí estamos tomando café mirandino. Mandamos a buscar café de Miranda, porque da suerte, dicen, tomar café de la tierra donde uno está. ¿Ustedes no sabían ese truco? Da suerte la artillería, da mucha suerte, le abre los caminos en la vida a uno. Tomarse su cafecito sabroso. Sabrosito, ah, Manuelito, ¿no te han dado café? Manuelito ya no es Manuelito, vale, ya es Manuel, está grandote. Ah, Manuel, bueno, para que ustedes vean, rescatar la vocación productiva,
del campo, de la industria, una economía nueva que produzca y satisfaga las necesidades internas del país y que tenga una vocación productiva y exportadora además. Garantizar la vocación exportadora de la economía. Señora vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, aquí presente, recuperar la vocación exportadora, recuperar no, perdón, no la he tenido nunca. Venezuela era un país con una agricultura de puertos. Venezuela era un país que importaba el 80% de todo lo que consumía. Era un país así. Era un país. Y ya estamos viendo los beneficios de dar los primeros pasos de un país con una economía diversificada, que produzca todo, todo lo que necesita y que tenga vocación de exportación de alimentos. Fíjense ustedes, ¿cuándo se iba a pensar hace 3 años atrás que íbamos a estar exportando carne, por ejemplo? Entre algunos de los rubros. Llegará el momento en que Venezuela, dentro de unos años, 2, 3 años, logremos un punto nuevo, un punto óptimo de fortaleza, de exportación de todos los rubros. ¿Y qué vamos a hacer con esa exportación? Que ingrese platica al país, fresca. ¿Y qué vamos a hacer con esa plata fresca que ingrese? Construir vivienda, construir escuelas, liceos, universidades, construir centros de salud, mantener la educación pública, la salud, levantar el salario de los trabajadores a los niveles más altos como los tuvimos de América Latina y el Caribe. Para eso es que queremos producir, para satisfacer las necesidades de la familia y para generar riqueza, platica de otros rubros, distinto al petróleo. El petróleo lo estamos trabajando, elevando la producción, la artillería, etcétera, etcétera. Está bien, eso ingresa una platica, pero no podemos seguir dependiendo del petróleo más nunca en la vida. Se lo digo a esta generación, que estamos aquí vivos y al frente de la patria, pero se lo digo todavía con más fuerza a la generación que viene atrás, a ustedes, a los muchachos de 20, 25, 30, 35 años, a ustedes, a la juventud, se lo digo, Venezuela tiene que romper la dependencia con el petróleo y tiene que producir mucho, tiene que producir todo y tiene que garantizar la riqueza que necesita el país para su sustento, para su bienestar, bienestar para el vivir viviendo, para su prosperidad, para su felicidad colectiva. Y podemos, mire esas montañas, mire esas tierras, mire esos mares, ahí está todo para ser producido. Y lo decía el gobernador Héctor Rodríguez hace 4 años cuando él llegó. Bueno, desorden, un desastre, tenía Capriles aquí. ¿Quién era el gobernador aquí? Capriles Radonqui. Ahora Capriles quiere ser presidente de la República. Bueno, prepárate, Capriles. Pero lánzate ahora, lanza tus candidatos, Capriles, a gobernador. ¿Cuál es tu candidato en Miranda? ¿Cuál es tu candidato en Aragua, en Carabobo, en el Zulia? Lánzate, Capriles. Si eres líder, lánzate. Lánzate de una vez. Lánzate para la calle. Deja la burocracia, Capriles Radoski. Valga la cuña. Paso a la página y seguimos en lo importante. Lo productivo. Lo productivo. Muy importante. ¿Cómo está la cartera productiva? Me interesa mucho. Le estuve preguntando a la ministra ayer, a la vicepresidenta, ¿cómo está la inversión y la distribución de los créditos? ¿Qué dicen los productores en el país? ¿Qué más necesitan? Señora vicepresidenta, por favor. Gracias, presidente. Bueno, en efecto, como usted bien sabe, tenemos la cartera única productiva para direccionar los recursos financieros de la banca pública y la banca privada. ¿Para qué? Correcto. Para dar un impulso a la producción de alimentos, garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria. En el mes de junio liquidamos en ambas bancas, pública y privada, 14 millones, el equivalente a 14 millones de dólares, y este mes de julio estamos liquidando igual cantidad. Eso se decide en un comité
donde está el Ministerio de Alimentación, el Ministerio de Agricultura y Tierra, la Vicepresidencia de Economía, el Ministerio de Economía y Finanzas, y allí vemos para garantizar justamente, abarcar la mayor cantidad de sectores posible, garantizar financiamiento. En este caso, la empresa que estamos visitando justamente ha solicitado ser incorporado a la cartera única productiva. Así que, bueno, presidente, un conjunto de medidas, como usted lo ha pedido, para impulsar la industria nacional a través de mecanismos financieros o a través de mecanismos arancelarios, por ejemplo. Usted siempre ha pedido la protección y el impulso a la industria nacional. Correcto, vicepresidente. Ahora, tuve hace dos días, en la noche, no sé si lo vieron, me visitó en el Palacio Presidencial de Miraflores la Comisión Especial para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación de la Asamblea Nacional. Allí estuvieron todos los diputados y diputadas del bloque opositor, diputados de varios partidos, Acción Democrática, COPEI, Primero Justicia, etcétera, allí del bloque opositor, Cambiemos, El Cambio, y estuvieron también los diputados del bloque de la patria, el bloque mayoritario. Tuvo el presidente Jorge Rodríguez. Y allí, bueno, hablaron todos. Todos los líderes opositores, bueno, sacaron su agenda, pues, de críticas, señalamientos, alertas. Yo le agradezco mucho a uno de ellos, al diputado José Gregorio Correa, que me dio una alerta, la irregularidad que estaban ocurriendo con las alcabalas, producto de la pandemia. Yo hablé, me comprometí, le di la orden a la vicepresidenta ejecutiva de acabar con todo ese alcabalero que había en el país, de dejar lo mínimo de lo mínimo y de vigilar que en esas alcabalas no se le esté imponiendo peaje y corrupción al pueblo y a los transportistas a nivel nacional. Cúmplase, digo hoy. Agradezco la crítica. Me despertó, me abrió los ojos. José Gregorio Correa me abrió los ojos. En relación a ese temita. Era una herencia que quedó automática de cuando la cuarentena radical era muy fuerte. Entonces, cuando vamos a los 7 días de cuarentena, quedó muy fuerte. Yo puedo decir hoy, muchachos, muchachas, trabajadores, militares, civiles, algo que no te comenté, Delcy, ahorita, pero vengo pensando, compañera vicepresidenta, vengo pensando sobre el tema del 7+7, con los cuidados que la población está teniendo, llegamos a 32 casos por 100.000. Nivel que tuvimos noviembre, diciembre, enero pasado. Y he estado pensando en flexibilizar ampliamente, casi totalmente, todas las medidas de restricción. Y confiar en los cuidados de la familia y de la gente. Y a abrir las compuertas, fíjate, eliminamos la mayoría de las alcabalas. Yo venía para acá y no vi ninguna alcabala. Antes, para subir a Caracas en tiempo de cuarentena, bueno, 5 alcabalas. Estoy pensando eso. Quiero que la Comisión Presidencial del COVID lo estudie, lo piense, y pudiéramos ir a una fase de flexibilización vigilada, pero abierta ya, y eliminar el 7+7 y dejar que la gente libremente se mueva, comercie, trabaje. Es lo que estoy pensando, dado que llegamos a 22 casos por 100.000. Creo que es el momento a acelerar todos los procesos de vigilancia, de cuidado, confiar en la gente. Ahora, eso depende no del gobierno, depende de ustedes que me escuchan, depende de todos y de todas. Si todos nos cuidamos, si evitamos la rumba, la locura, si evitamos la indisciplina, la irresponsabilidad, si todos mantenemos, como ya sabemos, hemos aprendido, las medidas de seguridad, pudiéramos dar ese paso. Le dejo eso ahí, vicepresidenta, para que le estudie. Y de repente el domingo hacemos un anuncio
para todo el país. Creo que ha llegado el momento, lo venía pensando, creo que ha llegado el momento. Saludo la presencia de los alcaldes del municipio de Zamora, el compañero Hugo Martínez y el compañero Luis Figueroa, alcalde del municipio Plaza, dos grandes compañeros. Igualmente saludo la presencia y el recién nombramiento que he hecho de dos grandes oficiales bolivarianos, revolucionarios, disciplinados, patriotas, chavistas de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Se trata del nuevo comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Capital, Mayor General Javier José Marcano Tábata. Marcano Tábata, un bolivariano pero de raíz, de corazón, de sangre. Lo conozco muy bien. Buen líder militar. Bueno, venía de ser jefe de la SODI Caracas y acaba de la REDI Capital. Allí sé que va a ser un trabajo extraordinario en Caracas, Miranda y La Guaira. Y este es el primer acto. Y también ascendido y designado como nuevo comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral de Guayana al actual, hasta el día de hoy, jefe de la Zona de Defensa Integral Miranda, Mayor General Alfredo Román Parrayarza. Parrayarza, bien conocido, buen oficial, disciplinado, trabajador, honesto, combatiente. Lo felicito. Vayan al combate, la juventud militar. La juventud militar que ya son mayores generales. Gracias. Mi saludo. Bueno, fíjense ustedes. Entonces, en ese debate del diálogo, además de Lola Alcabala, lo cual me llamó la atención ahí mismo, me gusta escuchar la crítica, me gusta escuchar los señalamientos. Creo que son súper necesarios escuchar hasta la crítica más despiadada que le puedan hacer a uno. Yo me siento y le escucho. Me amarro el hígado. Me siento y después me tomo un vaso de agua. Y me quedo pensativo. Hasta la más despiadada que nos hagan. Acostumbrémonos los gobernantes, los líderes, las lideresas. Acostumbrémonos a escuchar la crítica por más despiadada que sea y analicémosla. Con los pies sobre la tierra. Y siempre tomemos buenas soluciones, con equilibrio, con inteligencia, con sabiduría. Ahí entonces hicieron una crítica en la intervención de uno de los diputados opositores, que estaba sentado aquí a la izquierda. Señora vicepresidenta, usted estaba presente. Uno de los opositores, de los líderes opositores. Luis Parra es diputado del Yaracuy, del partido Primero Justicia, y fue presidente de la Asamblea Nacional saliente el último año. ¿Se acuerdan? Que hubo ahí una división en el bloque opositor y nombraron a Luis Parra. Y Luis Parra hizo una crítica que ellos han repetido durante años. La crítica dice que nosotros y que le quitamos, como dicen allá en los Andes, disque, le quitamos la tierra a unos pobres hacendados. Les expropiamos la tierra a unos pobres hacendados. Y por eso es que el país no produce, porque esa tierra se la dimos a unos campesinos, dicen ellos, es el relato de ellos. Y entonces esos campesinos nunca produjeron. Se comieron las vacas, se comieron todo y no produjeron. Es la crítica que ellos hacen. Yo le dije, ya, inmediatamente. Aquí está el ministro Castro Soteldo y todo su equipo, que puede ir a una interpelación de inmediato al seno de la Asamblea Nacional y que ellos saquen las pruebas. Y de una vez y por todas investiguemos la verdad de lo que ellos vienen repitiendo año tras año. Estoy abierto, listo, vamos a hacerlo. Lo que sí es muy contundente la cifra que da el ministro Castro Soteldo de la tierra. Hemos democratizado la tierra y le hemos entregado la tierra
a miles y miles de familias campesinas que no tenían ni siquiera dónde caerse. Le hemos entregado la tierra a miles de familias campesinas que ahora tienen donde tener un huerto, un sembradío, un conuco. Hemos democratizado la tierra y confío en las manos productivas del campesino y de la campesina, en su compromiso, en su amor por la Pachamama, en su capacidad productiva. En algunos casos ha costado que produzcan en las nuevas tierras que se le han entregado. Ha costado porque a veces falta esto, falta aquello. Bueno, pero vamos nosotros acoplando la maquinaria productiva para avanzar. Está puesta sobre la mesa, pues. Quiero ver pronto ese debate en la Asamblea Nacional con pruebas en las manos. Porque le dije también a los diputados opositores, le dije, no se conviertan en defensores de apellidotes, de alcurnia, que han engordado tierras durante siglos, que le quitaron a los campesinos originales que le dio la tierra a Ezequiel Zamora y nuestro general libertador Simón Bolívar. No se conviertan ustedes en defensores de esos apellidotes. Y vayamos. La tierra es para quien la trabaja, es un principio universal de los derechos humanos, del derecho internacional. Usted que es experta en derecho internacional, señora vicepresidenta, es un derecho internacional, es un derecho humano. La tierra es para los que trabaja, la tierra es un bien de la nación y así debe ser. Y entonces vámonos para el municipio Urdaneta, parroquia Cuba. Allá están mis vecinos. Hace 4 semanas les hice un pase y ellos me hicieron un conjunto de señalamientos, de necesidades, de problemas. Bueno, comenzamos a trabajar y ahí hay algunos resultados. Quiero que me cuenten todo lo que ha pasado, en qué hemos avanzado, qué más hace falta, cuál es la visión que ustedes tienen. Allá está Noris Escobar, Luis Varela y el viceministro José Aguilera, en Cuba, La Morantena. Adelante, por favor. Saludos, mi comandante en jefe, presidente. En correspondencia con el plan de siembra 2021, Carabobo 200, y en el marco de la gran misión AgroVenezuela que usted construyó, y que actualmente nuestro gobierno revolucionario ha venido coordinando para solucionar los problemas que se suscitan en el campo venezolano, para seguir impulsando la productividad y la producción de alimentos en ese campo venezolano. Hoy nos encontramos en tierra de Zamora, en Cuba, en el sector La Morantera del estado Miranda, acompañado de nuestra camarada y productora Noris Escobar y de nuestro camarada y compañero y productor Luis Varela, a quien a continuación le cedo la palabra para que nos hable, para que nos comente sobre esos planes que usted nos instruyó, planes tanto del sector agrícola vegetal como del sector agrícola pecuario, y que a bien en una tarea mancomunada entre nuestros hermanos campesinos y nuestras hermanas campesinas hemos venido ejecutando para darle cumplimiento de orden a esas instrucciones que usted nos dio. Compañero Luis, háblele al país, háblele a nuestro presidente qué insumos ha recibido, qué problemas le hemos ido resolviendo, qué tanto ha avanzado usted en el sector pecuario. Buenas tardes, señor presidente, saludos revolucionarios. Ante todo, dándole gracias a Dios, a usted y a su equipo de trabajo. Hace escasamente 30 días le hicimos la solicitud para activar la UPF, la cual ya se encuentra activa e inspeccionada por la presidenta avícola del ALBA, María Alejandra, el cual ya tenemos 5.000 pollitos bebés con su alimento en la parcela, en el galpón, activado, para activar el motor productivo, el cual nos encontramos activándolo. Igualmente recibimos 50 cerdos para un pie de cría,
ya lo tenemos allí con su alimento, con todo, ¿verdad? Todo se ha activado gracias a usted, a su equipo de trabajo. Igualmente, señor presidente, nosotros los productores de los Valles del Tuy queremos hacerle una solicitud de una comisión presidencial para los productores de los Valles del Tuy, para darle mejor impulso y mejor productividad al país, ya que lo necesita, y en la cual queremos que usted sea el que la presida. Muchas gracias, señor presidente. Compañero presidente, de igual manera me gustaría que la compatriota Noris Escobar nos hable en representación de los 51 productores que, quienes se han venido beneficiando de estos planes que usted nos ha instruido para seguir impulsando, seguir desarrollando y creciendo en el sector agrícola vegetal. Háblenos, amiga Nori, ¿cuáles son los rubros que nosotros estamos ahorita desarrollando? ¿Qué insumos ha recibido? ¿Qué maquinaria ha recibido? ¡Viva la patria! ¡Viva! Buenas tardes, presidente. Le habla Noris Escobar desde La Morantera, San Antonio de Cuba, tierra de Zamora. Acá, totalmente emocionado, agradecido primeramente con Dios y con usted por su pronta respuesta, presidente. Una emoción muy grande. Nos sentíamos abandonados y hoy vemos que sí podemos contar con usted, presidente. La gente está entusiasmada, emocionada. Hemos recibido su apoyo en muy corto tiempo, presidente. De hecho, para muestra un botón, tenemos semilla ya germinada, presidente. Mire ya la planta, en escaso 8 días, presidente. Estamos trabajando, aquí se da de todo, presidente, una tierra bendita. Aquí se da maní, se da patilla, lechosa, cambur, plátano. Tenemos un proyecto de maíz amarillo, caraotas, frijoles y muchos rubros más, presidente. Pasto de engorde, bueno, tantas cosas, ají dulce, maní, patillas. Esto es bendito, presidente, cosas maravillosas, contamos con su apoyo, presidente. Le pido a Dios, presidente, que te dé vida y salud, fortaleza y sabiduría para que podamos seguir contando contigo, Maduro. Siento la necesidad de decirte que aquí estamos muchos productores, pequeños productores, presidente, que no teníamos con qué, que venimos de la mano trabajando con el charapo, con su güey, pero hoy contamos aquí para muestra un botón, una maquinaria prestada por Pedro Camejo, algo maravilloso para esta comunidad, presidente. No solamente La Morantera, también sectores de Ocumare, presidente. Muchísimas gracias, que Dios te dé vida y salud, Maduro. Cuenta con La Morantera, que La Morantera cuenta contigo, Maduro. Compañero presidente, hoy a pesar de las limitaciones propias del campo, del bloqueo, de las medidas unilaterales y coercitivas del gobierno estadounidense, del saboteo no solamente internacional, sino también el saboteo nacional, inclusive a pesar de la pandemia, este es un sector que sigue apostando al éxito de Venezuela. Seguimos sembrando, seguimos produciendo, seguimos cosechando y seguimos alimentando al pueblo venezolano y en las tierras que Chávez le dio a los campesinos. Esta es una muestra. Quien tenga dudas, que venga para acá para que observe, para que vea el trabajo tesonero, el trabajo arduo que realizan nuestros hermanos campesinos, nuestras hermanas campesinas. Adelante, presidente. Por las bendiciones de Noris. Noris, ustedes saben que pueden contar conmigo. Yo sé que cuento con ustedes. Y como sabemos mutuamente que contamos los unos con los otros y los otros con los unos, tenemos que estar juntos trabajando. Es donde yo le digo a todo el aparato de gobierno, hay que hacer más. Hay que ir más allá. Nadie puede sentirse solo ni huérfano. Ningún productor en ningún campo, en ningún pueblo debe sentirse huérfano y solo. Debe tener la forma de conectarse con el gobierno revolucionario y con toda la maquinaria del Estado. Y nosotros hacer de tripas corazón. El solo hecho de que estemos escuchándonos y estemos juntos ya es un paso. Siempre habrá alguna solución. Si me piden 10 sacos
de semilla de maíz amarillo, de repente tengo tres. Tres, te llegan tres, está bien, pero te llegaron tres. O no, de repente te llegan 20, porque te digo, no, vale, aquí tengo es 20. Tú puedes producir estas 20, dele, aquí están sus 20 sacos de semilla. Siempre hay una solución cuando estamos comunicados, conectados, cuando estamos hermanados, cuando estamos juntos. Ahí muestra un botón. Pero ¿cómo me enteré yo de los problemas que tenían ahí en Cuba estos productores en la Morantera? Porque les hice un pase. Y en el pase ellos me dijeron, tenemos este problema y este problema y este problema. Tenemos nosotros que abrir las compuertas de la comunicación con los que necesitan, con los que sufren, con los que trabajan, para levantar al país desde sus propias bases, de su realidad profunda. La realidad profunda es esta, la de Noris, la de Luis y de la de todos estos compañeros. Me alegra mucho, me alegra mucho. Miren, guarden reservas siempre, produzcan semillas, tengan su propio sistema. Es lo que yo digo, tenemos que ser sustentables y autosustentables. Cada parcela, cada finca, cada hacienda, cada grupo productivo debe ser autosustentable. No dependan de nadie, creen sus propias respuestas. Ese es el modelo. Yo he dicho, avancemos en el modelo y el concepto del CONUCO. Insisto una vez más, avancemos en el modelo del CONUCO. ¿Ustedes saben por qué? Porque el CONUCO es creación de nuestros pueblos indígenas. El CONUCO como tal. Y el CONUCO siempre fue, no importa su tamaño, si era un CONUCO familiar, un CONUCO comunitario, un CONUCO más extendido, siempre fue concebido como autosustentable. Y además como diversidad de siembra. ¿Para cuidar qué? La calidad de la tierra, la vida de la tierra. Por eso me gusta el concepto de CONUCO. Desde el CONUCO familiar, desde el CONUCO comunitario, hasta el CONUCO de grandes extensiones productivas, pero siempre en el concepto autosustentable, siempre en el concepto de cuidar la tierra, de cuidar el producto. Les doy las gracias, Nori, Luis, José, cuenten conmigo, que yo sé que cuento con ustedes. ¡Hasta la victoria siempre! Venceremos, venceremos, venceremos. Es productivo, por aquí estamos en el estado Cojedes también, en San Carlos allá, San Carlos de Austria, lo llaman todavía. No ha llegado la independencia todavía, San Carlos de Cojedes, San Carlos de Asturias todavía, el nombre del rey, como Valencia del rey, para que ustedes vean. En San Carlos no ha llegado la independencia todavía. Bueno, mi saludo. Por allá tenemos, fíjense ustedes, en el sector La Morita, parroquia San Carlos de Asturias, municipio Ezequiel Zamora. Qué contradicción, ¿no? El municipio Ezequiel Zamora y la parroquia San Carlos de Austria, de Asturias, la cosa. ¿Ah? Nombre colonial de la parroquia. Y el nombre del municipio de nuestro gran Ezequiel Zamora. Todo tiene su símbolo. Todo tiene su símbolo. Fíjate que yo le cambié el nombre a la autopista Francisco Fajardo. Fajardo fue un asesino, una especie de Hitler. Llegaron aquí a empalar, a matar, a degollar, a esclavizar a nuestros abuelos y abuelas. Llegaron aquí a violar a nuestras abuelas, a las mujeres que se encontraban, las violaban. Entonces un tipo que llegó a matar, que es responsable de la muerte de miles y miles de personas, bueno, todavía el gran Francisco Fajardo, una autopista. Y yo dije, no, esa autopista desde ahora se llama Gran Cacique Guayquepuro. Y miren la belleza que han hecho. Ustedes van a Caracas y recorren, y Guayquepuro y sus hijas y sus hijos están pintados en murales, en símbolos. Una belleza de verdad. La autopista Gran Cacique Guaycaipuro, todo tiene su nombre, todo tiene su símbolo,
todo tiene su significado, todo tiene su concepto. Vámonos directamente al sector de la Morita, para que veamos la producción de cereales y leguminosas bajo la modalidad de conuco en predios recuperadas, en tierras recuperadas. Adelante, David Hernández, adelante. Gracias, presidente, por el pase. Nos encontramos desde el glorioso estado Cojedes, desde el municipio Ezequiel Zamora, parroquia San Carlos, sector La Morita. Estamos aquí atendiendo en la instrucción que usted diera hace unos días en el marco de la Mesa de Diálogo, Paz y Reconciliación de la Asamblea Nacional, donde algunos sectores estuvieron denunciando presunta improductividad por parte de los campesinos en las tierras rescatadas en Revolución Bolivariana. Hoy aquí estamos demostrando una vez más que en más de 1.200 hectáreas nuestro pueblo produce para combatir la guerra económica. Por eso que nuestro compañero Carlos Linares, el director del Ministerio de Agricultura y Tierra y autoridad única en el estado Cojedes, nos va a compartir un poco más la historia del rescate en el que nos encontramos. Adelante, Carlos. Saludarle, presidente, darle las gracias a nuestro compañero del INTI, David Hernández, suscribir sus palabras. Nos encontramos en un rescate que se realizó en el año 2011, después de esa formidable promulgación de la Ley de Tierra en el año 2001. Desde aquí, desde el municipio de Ezequiel Zamora, estamos específicamente en el sector La Morita, un consejo comunal que lo habitan más de 65 familias, con más de 65 parcelas aglutinadas entre 17 y 65 hectáreas, para un total de más de 1.235 hectáreas, la cual viene produciendo y aumentando la producción paulatinamente, con más de 800 bovinos dedicados a la cría de carne y leche, a la producción de cereales. Ahorita, presidente, informarle que terminamos de financiar a través de la UTISEC a los pequeños conuqueros que hacen vida en este predio. También producimos hortalizas, leguminosas. Es un mensaje contundente, hermano y camarada, a esa derecha pátrida que siempre lleva la bandera en contra de nuestros campesinos, productores y productoras de todo el país, específicamente también en nuestro estado Cojedes. Un mensaje, presidente, usted no está solo, cuenta con un gobierno, cuenta con unos campesinos, productores y productoras, que solamente produciendo venceremos este bloqueo. Le doy el pase a mi hermano David. Gracias, Carlos. Y bueno, presidente, en este Consejo Comunal La Morita, ocupan aproximadamente más de 1.200 hectáreas. Estas 75 familias vienen desarrollando un proceso productivo, y aquí tenemos a su vocero, el compañero José Méndez, quien está acompañado de Montaña, que es parte pues de la producción que tienen nuestras familias campesinas, quienes demuestran una vez más que el pueblo organizado, el movimiento campesino, los líderes y lideresas del poder popular tienen toda la capacidad para producir. Adelante, José, un mensaje para el presidente y para el pueblo venezolano. Buenas tardes, señor presidente. Primeramente, que Dios le continúe bendiciendo y le dé sabiduría para seguir guiando a este pueblo. Aquí estamos desde esta parcela, que es una de las que compone estas 65 familias que ha hablado nuestro compañero. Aquí producimos queso, estamos tratando de como que seguir luchando bajo ese primer fundamento que es la Ley de Tierra, en la cual ustedes nos han apoyado y nosotros estamos tratando de devolver ese apoyo, poniendo todo el esfuerzo para la producción. Y bueno, con esta misma alegría, presidente, nosotros informamos que el día de hoy en el estado Cojedes se están entregando 41 instrumentos agrarios. Estamos entregando paralelamente aquí, junto al Ministerio de Alimentación, títulos de adjudicación a los CLAP. El día de hoy aquí mismo con nosotros nos acompañan los voceros y voceras, familias campesinas del Consejo Campesino Batalla de Cojedes, quien luego de una ardua lucha, pues conquistan su título de adjudicación en nombre del pueblo aplicando la Ley de Tierra. El mensaje final, presidente, es a que nosotros vamos a tecnificar lo que es el seguimiento y control. Vamos a meterle ciencia, método, al seguimiento y control de las tierras productivas. Y que nosotros vamos a presentarle a usted y al pueblo venezolano el balance total de las más de 10 millones de hectáreas y, por supuesto, de más de 1.200.000 hectáreas que han sido rescatadas y las 10 millones de hectáreas que están en manos del pueblo venezolano para producir. Bueno, presidente, muchísimas gracias. Le devuelvo el pase. Excelente, pues.
Fíjense ustedes lo que se está haciendo. La Venezuela de adentro, la Venezuela de verdad, la Venezuela productiva. La Venezuela profunda, produciendo esos plátanos, carne, leche, cereales, leguminosas, patillas. Vimos un rolo de patillas. Una patilla, tremenda patilla, pues. La patilla, la verdadera patilla, la que produce el pueblo en la tierra venezolana. Y además, entregando sus títulos legales de tierra. Ahí, fíjense ustedes, el Consejo Comunal de La Morita tiene 1.236 hectáreas. ¿Cuándo antes en Venezuela? Nunca. El único que distribuyó tierras aquí se llamó Simón Bolívar. Y después le robaron las tierras, Páez le robó las tierras a los oficiales, a los soldados que venían victoriosos de Ayacucho, de Junín. Llegaron victoriosos del sur y los condenaron a la miseria y a muchos los mataron para quitarles la tierra a la artillería. Eran los soldados héroes que habían derrotado al Imperio Español. Habían derrotado a todos los ejércitos españoles en Sudamérica. Habían liberado a Sudamérica del Imperio Español, que había tenido 300 años sus garras clavadas en el corazón de nuestra Sudamérica y de nuestra América. Le quitaron las tierras y después vino Ezequiel Zamora y lanzó su grito en la revolución de 1846 a 1848. ¡Tierra y hombres libres! ¡Tierra y hombres libres! Hoy diríamos tierras y hombres y mujeres y familias libres con Zamora. Y luego lanzó el grito de nuevo cuando arrancó la insurrección general, la guerra llamada la Guerra Federal, que ganó Zamora al frente como general del pueblo soberano también. Y de ahí hasta aquí, hasta que llegó Chávez, pura demagogia, puro engaño, pura mentira, una reforma agraria falsa, que se burló de los campesinos, de los productores, y ahora tenemos esto que está aquí. La Ley de Tierras y Desarrollo Urbano. Portenga, Venezuela productiva del futuro. Columna vertebral de la Venezuela productiva del futuro. ¿Le pertenece aquí en esta ley? A todo el pueblo de Venezuela, pero en especial a los campesinos y campesinas de la tierra venezolana. La ley, aquí está, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, ahí está. Y nuestro comandante, con su rostro de futuro, siempre apuntando hacia el futuro. Trabajo que hay que hacer, mire, hay que concentrar esfuerzo para lograr de Venezuela una potencia productora de alimentos. Tenemos que lograrlo. Hay que ajustar, mejorar los caminos, mejorar la logística, mejorar el acceso a los créditos, al dinerito que le llegue al productor, que le llegue a tiempo. Afortunadamente, gracias a Dios, tenemos posibilidad de contar con un pulmón propio en medio de la batalla que estamos dando para entregarle a los productores su platica, sus insumos, sus cosas. Avanzar, avanzar, que a nadie le falte nada. Avanzar, avanzar y avanzar. Bueno, le doy las gracias a David Hernández, presidente del Instituto Nacional de Tierra, joven líder. A José Méndez, vocero, gracias José, a Umaris, productora campesina, a Carlos Linares, y vámonos, salud, Corona, no, Corona no, está llegando el aroma de la montaña a esta hora, no es Corona, es aroma, bueno, vámonos a San Felipe. Sector La Marroquina. Allá están los productores en predios rescatados, recibiendo
su título de fondo productivo. Allá está Fray Miguel, Naguará de nombre, Fray Miguel Silvera, representante del fondo rescatado. Pablo Barrios, director estatal del Instituto Nacional de Tierra. Y recibe el pase Gerardo Delgado, puro hombre, puro macho. Machismo, 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 no hay una mujer. Vámonos directo a San Felipe. Muestren los logros, el trabajo, los resultados. Adelante. Desde el estado de Yaracuy, hoy nos encontramos en el municipio de San Felipe, en la unidad productiva Fundo Las 3R, presidente. Aquí vamos a demostrarle con los niveles de producción que tiene esta unidad productiva, tanto la parte vegetal como la parte animal. Fíjense, aquí tenemos productos concretos. Ya tenemos aquí la producción de caraota, leguminosa, que todo esto va a la población yaracuyana. También tenemos la producción de batata. Por aquí tenemos una batata con chepapa, que le dicen. Y aquí nos estamos preparando ya, presidente, para lo que es la siembra de maíz. Aquí producimos maíz granos y maíz de forraje. Es muy importante. Esta unidad productiva produce todo lo que es su ensilaje de maíz para sus animales. Aquí el 80% de lo que consumen los animales es producido en esta unidad productiva. Aquí no dependemos de alimentos concentrados. Presidente, y nos acompaña aquí el amigo Fray. El amigo Fray que nos va a contar todo el esfuerzo, todo el apoyo que ha recibido por el gobierno bolivariano para llegar a estos niveles de producción. Amigo Fray. Gracias, Gerardo. Saludo, pueblo venezolano. Aquí nos encontramos de esta trinchera productiva. Una trinchera productiva que desde que el comandante Chávez promulgó la ley de tierra, venimos luchando y batallándola. El pueblo yaracuyano, aquí lo que habían eran unos cañaverales. Los convertimos en esto, presidente, los convertimos en producción. Y así lo estamos haciendo los campesinos venezolanos, presidente, porque sabemos el último ataque que hemos recibido estos últimos días, presidente. Y aquí estamos demostrándole al país, demostrándole a los canallas que siempre nos han querido pisotear, que somos improductivos, aquí estamos demostrando que eso es incierto, presidente. Sí sabemos que tenemos dificultades, sí las hay, presidente. Que tenemos debilidades, sí las hay. Y el país sabe por qué las hay. Pero sin embargo, presidente, nosotros no desmayamos. Nosotros estamos esperando ese momento para terminar de dar el toque certero a la productividad venezolana, presidente, porque no nada más esta trinchera, son varias trincheras que tenemos que ponerlas como esta, porque en verdad lo amerita y lo merece nuestro país, que ha aguantado tanto. Le paso aquí al camarada. Saludos, presidente. Bueno, aquí estamos haciendo visible nuestro pueblo campesino, nuestro pueblo productor, que precisamente fue invisibilizado durante mucho tiempo. En este momento estamos entregando la certificación de finca productiva a este compañero del Fundo Las 3R. Este es el reconocimiento de un largo trabajo, de una lucha, ¿verdad?, étnica, campesina, popular, para rescatar la producción. Lo que no nos perdonan es haberle devuelto el poder al pueblo, como en este momento lo hacemos, a quien le entregamos la certificación de finca productiva, porque hemos palpado, se ha hecho plausible, ha ido al terreno de la realidad el trabajo y la lucha de los que habían sido invisibilizados por la derecha. Que no se diga que los rescates de las tierras son estériles. Muestra de ello lo acabamos de ver en este momento, y de eso lo hacemos a través de la entrega de la certificación de finca productiva. Por eso es que nosotros sostenemos la consigna: tierra y hombres libres. Por eso venceremos. Tierra y hombres libres, tierra y mujeres libres, tierra y familias libres. Completar la consigna zamorana. Completarla. Verdaderamente, es hermosísimo esos predios, pero hermosos de verdad. Como para hacer turismo. Turismo productivo, turismo agrícola, bellísimo de verdad. Ese verdor, esa pampa, ese llano. Hermoso. Venezuela es un país muy hermoso. Por Venezuela lo que uno puede sentir es amor, admiración, apego, cariño, compromiso. Por Venezuela, por nuestra patria amada, es nuestra patria.
y merece todo el esfuerzo para consolidar su recuperación, para recuperar su recuperación. Hay una economía real que ha surgido y esa economía real debe dejar atrás el rentismo petrolero como historia pasada, concentrando nuestros esfuerzos. Se lo digo a todos los empresarios del país, del campo y de la ciudad. Se lo digo a todos los trabajadores y trabajadoras. Se lo digo a todos los emprendedores y emprendedoras del país. Hay que dejar atrás el rentismo petrolero y con nuestras manos sembrar para siempre una economía real, diversificada, productiva, una economía potencia. Venezuela, una economía potencia. Ese tiene que ser nuestro destino manifiesto, nuestro destino de grandeza, ese destino que decía Fray Miguel, el Fray Miguel Silvera, recuperar tierra, producir, crecer, avanzar. Yo creo de verdad, señora vicepresidenta, señor ministro de Agricultura y Tierra, señor ministro de Alimentación, querido mayor general Miliciano, gobernador, gerente general, amigas, amigos presentes y que nos escuchan. Yo creo que lo que más le conviene a nuestro país es el debate público, el debate con la verdad, decirnos la verdad, el diálogo permanente. Creo en el diálogo y en la paz, pero sin impunidad. Recientemente la Fiscalía General de la República, quien dirige las investigaciones por las actuaciones delincuenciales, criminales y terroristas del grupo que fue defenestrado de la Cota 905, que se ha demostrado públicamente, grupo entrenado por paramilitares colombianos, que disparaba desde las alturas del barrio con francotiradores y mataba a transeúntes, a gente inocente, que trascendía a su simple diligencia, pudiéramos decir. Iban mucho más allá, tenían un plan para llenar de violencia y muerte toda la ciudad de Caracas, desde la Cota 905 y los barrios circundantes del sur. La Fiscalía General de la República personalmente ha dirigido todas las investigaciones y ha encontrado responsables políticos, autores intelectuales de estos ataques terroristas. Y ha encontrado que buena parte de estos ataques terroristas se prepararon con tiempo, se financiaron y se dirigieron por vías telemáticas desde Madrid, España. Desde Madrid, España, se dirigen ataques terroristas con grupos delincuenciales en Venezuela. Y lo debe saber el gobierno de España. Le he dicho al canciller Jorge Arriaza que se comunique con el nuevo canciller recién nombrado, canciller Álvarez de España, y le muestre todas las pruebas y le solicite en extradición al señor Leopoldo López, principal propiciador de golpes de Estado, violencia terrorista y ahora esta violencia delincuencial. Vamos a solicitar en extradición y a afincarnos en que el gobierno de España respete el derecho internacional, no sea cómplice del terrorismo y de la violencia contra la paz de los venezolanos. Vamos a hacerlo, porque solo con paz un país puede avanzar. Nadie puede venir a taparear. Puede ser que tengamos muchas diferencias con el gobierno de España, que las tenemos, y con la élite que dirige España, con los dueños de los medios, que tenemos muchas diferencias con ellos. Pero una cosa es que tengamos diferencias ideológicas, políticas, diplomáticas, y otra cosa es que ellos amparen que desde Madrid se conduzca y se financie directamente acciones de violencia, de muerte, de terrorismo comprobadas. Tenemos las pruebas en las manos. La Fiscalía General de la República tiene las pruebas en las manos. El Fiscal General de la República ha sido contundente y claro.
los equipos científicos y de investigación de la Fiscalía así lo han comprobado, lo han corroborado. Y el Estado venezolano está actuando en base a la ley, porque quieren chantajear, ¿no? Que el diálogo en México, que el diálogo con Noruega, que tal y qué sé yo, no, está bien, diálogo en México, muy bien. Diálogo con todos los sectores políticos, pero impunidad frente a ataques terroristas en Venezuela no va a haber. No va a haber impunidad, va a haber justicia para que haya paz. No va a haber impunidad en Venezuela. Algunos de estos políticos de la ultraderecha proponen ir al diálogo, un disfraz, se ponen un disfraz de diálogo y de democracia. Algunos dicen que están pensando en ir a las elecciones del 21 de noviembre y que ellos son pro diálogo, pro elecciones. Se están poniendo un disfraz y por debajo tenían el puñal. Y por debajo le mandaban billetes a los delincuentes de la cota 905. Y por debajo le metían y llevaban paramilitares y llevaban armas. Y por debajo dirigían en tiempo real los ataques contra la población civil. Esa es la verdad. Estaban buscando una mampara, una protección, un disfraz para que la famosa comunidad internacional los proteja en caso de que cayeran con los kilos como han caído. Han caído con los kilos, como se dice. Están las pruebas completas, las comunicaciones. Ayer el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, mostró parte de las pruebas. Parte de las pruebas mostró el diputado presidente de la Asamblea Nacional. Hay muchas más. La Fiscalía General de la República ha conducido investigaciones con un carácter científico, técnico de los más alto nivel del mundo. Y ahí está, demostrado. Conseguimos fusiles de la Policía Nacional de Colombia y en Colombia callan, callan. No ha habido un solo medio de Colombia que salque las pruebas de los fusiles de la Policía Nacional de Colombia. Ahí está el calibre, el número. Ametralladoras y subametralladoras de la Policía Nacional de Colombia y del Ejército de Colombia. Capturamos 3 paramilitares colombianos que están allí presos, convictos y confesos. Y los delincuentes atrapados, hemos atrapado muchos delincuentes. Todos los días se están atrapando de a 5 delincuentes de esa banda de asesinos y terroristas de la cota 905. La persecución y captura contra estos delincuentes continúa 24 horas de estos 7 días, hasta que acabemos completamente con esta banda y con todos sus cómplices. Ahí está, todos han declarado, los delincuentes venezolanos han declarado, han dicho que por lo menos 20 paramilitares colombianos estaban en el sector Los Alpes, llamados así, las alturas, las montañas. Y que ahí entrenaban a los delincuentes en francotiradores, en explosivos, en ataque a estructuras urbanas, y que tenían un plan para una insurrección armada delincuencial en la ciudad de Caracas. ¿De dónde vienen esos planes? Del Palacio Presidencial de Nariño en Bogotá, de Iván Duque, de ahí vienen. Y los medios de comunicación de Colombia, silencio, complicidad, censura, no sacan la verdad, le temen a la verdad, y ahí está la verdad. Y con el favor de Dios y toda su protección divina, Venezuela sigue adelante en la paz, salimos adelante en la paz. Y con la paz, y con ese bien más preciado que es la independencia nacional, seguiremos labrando los caminos de la prosperidad, del crecimiento, del desarrollo y de la felicidad, que es el objetivo supremo de todos los esfuerzos, la felicidad y la seguridad social de la inmensa mayoría de los venezolanos y las venezolanas. Así que con mucho amor les digo, miércoles productivo, me voy contento porque vuelvo a comprobar que Venezuela trabaja y que Venezuela está labrando con certeza y seguridad su destino de grandeza. La Venezuela potencia. Vamos a escuchar ahora la voz
de Manuelito otra vez, Corazón Llanero, con Linda Varina. Me despido de todo. ¡Que viva el miércoles productivo! Saludos a Venezuela. Hasta la próxima. Que están aquí hoy. Disfruten este tema, Linda Varina.